Mano larga, todo el tiempo pidiendo perdón, que discúlpame que por haber venido, no lo vuelvo a hacer. De verga, mano larga. Y aquí están esperando que abran el vehículo. Está perro. Sale agua. Lastimosamente, pues uno propone, Dios dispone, ¿verdad? No, pues claro. Así es. Así es. Pero este, mira, todo está cerrado, güey. Esta es la famosa playita. La playita con ola, ¿verdad? Esta es la playita con ola. No, tampoco está funcionando. Pero ahí está abierto. O sea, sí, pues ahí te puedes bañar. Pero no la van a hacer. No. Mira, ya llevamos 3 minutos grabando y Manos Largas todavía ya le pido perdón, disculpa. Paco, un saludito para la cámara. ¿Qué usted puede decir del clima? Que todo nos favoreció menos el clima. ¿Está abierta? ¿Cómo? ¿Vas a grabar, Chilín? ¿Te vas a quedar grabando? Pero no lo, entonces por allá vamos a salir nosotros. Vamos. Aquí mis compañeros van a subirse al tobogán. Sí, grande. Pero lastimosamente ya nos arruinó el viaje, mira. No ha parado de hablar y hablar todo el tiempo. Vayan para aquí, los espero. Y hay que dejársela al Chili Willy. Aquí tomó Chili Willy, por acá va a salir. Ahí viene, ahí. Lo más importante. A ver, que no sabe nadar el life. Well, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo? Salvavidas. Se dice life, no sé qué más. Vayan, aquí lo voy a esperar. Aquí estamos pues esperando a nuestros amigos que se tiren el salvavidas. Ajá. Lastimosamente el cielo pues no jugó a nuestro favor, pero pues podemos apreciar los aviones que van volando. Ajá. Allá van.
Ahí te va a dar miedo a vos. Si mira, güey. Graba un ratito. Graba. Para allá y habla algo. Aquí estamos con esta mirada espectacular. Este señor anda pidiendo la limosna. ¿Sí me da limosna, joven? Ahí le va un dolarcito más. Muchísimas gracias, como decía Pablo Escobar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, joven. Che, lindo. A ver si Manteca se viene de primero, ¿no? Che, Manteca no va a quebrar el tobogán. Está bien gordo. Como está bien gordo. Pero Mascarita parece un chichi, ¿verdad? El pequeñito, ¿no? El chiquito. Aquí estaba de bien grande este teléfono, a saber cuál es. Debe ser la modelo del gordo, ¿no? La modelo del gordo, debe ser. Ya ves que el gordo se mira bien sonso, pero ajá, ¿verdad? Es bien picarón y bien caliente el perrito de ese, pues. Salió un perro caliente, este verga. Trata de no decir malas palabras, porque pues ajá. Ajá. Van a suspender el live. ¿Cómo se dice en vivo, live? ¿Verdad? Yo no sé. Mira. Ahí viene, mira. Ahí viene, mira. Pero como hay cuatro, mira, chingón. Está bien, mira. Amazing. Acaban de decir que eso está amazing, como impresionante. Bueno, yo les voy a hablar en inglés y en español. Okay. Okay, thank you, bye. Guara. Me siento que ahí viene el postal de hueso. No, qué chido, ¿verdad? Ahorita aparece. Si tuvieran la rueda de la fortuna, ¿en cuál color aparece el más mantecoso de todos? El amarillo. El amarillo. Y el más desnutrido. Y rosita. Y el más, el más, el medio metro. En el celeste. El celeste. No, a ver es si más la oscuro. Tienes. A ver si la tienes. Ok. ¿Y el Leo? En el celeste claro. Celeste claro, ok. Vamos a ver si le tiene a mi compa. Ok. Para ver si en un futuro va a ser el multimillonario. Llegaste, aquí vienen los dos pendejos. Se van a venir los dos aquellos, ¿no? ¿Sí está bonito? Ahí vienen los dos meses. ¿Cómo le fue su experiencia? Ahí vienen, grábalo. Ahí estamos grabando. Otra vez. Bueno, felicidades. Grábalo, ahí. ¡Miguel! ¡La perra de adrenalina! ¿También, ahí? ¡No, no, miedo! Mira cómo gritan. Ahí este video te va a quedar bien. Con Miguel. Allá. No mando los cortes. Ven con Miguel. Vamos. Ven con Miguel. Pero no lo vas a cortar, Junior. Porque si no, ya no lo vamos a poder. Ven, güey. Deja la gorra. No, si no la dejo.
pero ya no hay. ¿Para qué se la diste? Mira, se lo dio. Y estamos viendo que estos niños regalaron los zapatitos. Son bien tontitos. Allá, güey. Oye, se los van a dar. Máscara. ¡Ay, tela! ¡Junior! Estamos esperando para que los chichis se suban esta vez. ¿Va a grabar, Junior? Carita, este güey solo le gusta salir en la foto y no graba. Pinche gordo este. Junior, allá está la llena, ¿cree que no se la lleva? Sí, da miedo. Es uno de los muchos juegos que por ahorita está en acción. Siento que ya lo vamos a mandar a libras de amor. Ajá. Aquí ya está empezando una muñequita. Como pueden ver, allá está la playita. Lista para empezar a echar bolas. Todo bien bonito. Nada más el cielo está negro como el alma de Manos Largas. Manos Largas es un hombrecito bien aburrido. Aunque el Paco le dijo que estaba como un poquito alegre, divertido, pero pues. Casi nos mata en la curva de la Leona. Estamos esperándolos a que bajen porque pues dice que les gustó. Ajá. Macarita, como ella no lo vamos a invitar a comer, dice que quiere comerse una hamburguesa de dólar. Aquí pues estamos esperándolos a que aterricen. Miren la carita de diversión de todos. Esperamos que este video sea de nuestro agrado. Suscríbanse. Mientras yo gano, todo el mundo sigue ganando con la experiencia que les estoy mostrando. Ajá. Gracias a Dios todo nos ha ido bien. Decían que Miami estaba bien, bien feo por los inmigrantes. Gracias a Dios pues nosotros tenemos nuestros papeles en regla, tratando de salir adelante y que los demás puedan arreglar así como nosotros. Veremos eso primero Dios. Aquí estamos esperando a Manteca. Oh, no, Manteca no fue este. El medio metro.
Ya siento que ya van a aterrizar por ahí los morrillos, ¿no? El morrito que es más caliente es Hermanos Largas. Uno que ya se está quedando como sin pelo de la frente. Ya ahorita van a aterrizar esos morritos. Vamos a dejar de grabar porque hay mucha gente ahorita. Miren qué cantidad de gente disfruta de lo bello que es la atracción esta acuática aquí. Ajá. Ay. Se cayó esa muñeca. Esta señora viene hasta con miedo. Se le salió el cuerpo del alma. Digo, el alma del cuerpo. Ahí viene, Manos Largas. ¿Qué tal el paseo? Vamos, aquí ya abrieron los otros. Ya los abrimos. Bueno, aquí le entrego el celular al camarógrafo. Mascarita, tus jeans quedaron allá. Este niño. Hombre, hay que dejarlo porque... Parece súmanse. Miren la siguiente atracción turística de Red Compass. Aquí yo me quisiera subir, pero si me subo dejo de ganar lo que mi amigo me va a dar en comisión. Por eso lo ando grabando. Ya van a bajar por ahí los niños. Por el aire de la naturaleza. Thank you.
Yo no sé, pero a mí no me gusta hacer de gratis todos los videos, pero pues mis compañeros dicen que si les grabo bien bonito. Aunque yo no me divierta verlos disfrutar, es lo que me alegra, pues. Gracias a Dios he tenido muchas ocasiones.
ese que está ahí. Ese que está aquí. Bonito este. Es el fundador del canal, pero este gordito de camisa negra con gorra se lo quiere quitar. Vamos a hacer todo lo posible porque el gordito no se lo quita. Les sigo diciendo, cuando a alguien en la vida le esté yendo bien, siempre hay personas que pues quieren derribar este triunfo. Pero pues, vamos a hacer lo posible para que eso no suceda con mi amigo, el creador de este contenido. Yo le estoy grabando, no le estoy cobrando, pues nada más me voy a invitar a comer, pero pues, con unas alitas me conformo, a ver qué pasa. Allá está otra zona. Viene otro clientecito satisfecho. Por allá podemos ver otros toboganes. Para quien quiera venir a divertirse. Ahí están las olitas del mar. Vamos a aprovechar estos minutitos porque pues para lograr este paseíto tuvimos que aguantar una charla de que teníamos que comprar un apartamento y que solo lo podíamos usar una semana al año y una gran estafa, pero pues ahí vamos. Gracias a Dios tuvimos la delicadeza de pensarlo seriamente una mañana entera y pues decidimos no invertir, porque no se trata de eso. Invertir en un país que no es el tuyo, como que es un poquito complicado. Pero pues ahí vamos. A veces en la vida, ni aunque te pongas, ni aunque te quites, pasará lo que tiene que pasar. Ajá. No me gusta enfocar tanto a las mujeres porque pues van a decir que somos malos y pues no se trata de eso, ¿verdad? Pero pues la mujer es la cosita más hermosa que Dios nos ha dado. Porque una mujer sin un hombre no fuera mamá y un hombre sin una mujer no fuera papá. Eso es todo lo que les puedo decir. Ahorita vamos a grabar aquí un poquito la piscina.
Pero pues, mira toda la gente disfrutando de este bello paisaje. Quisiera enfocarme en otros juegos turísticos, pero pues hay que esperar a nuestros amigos. Ya les hace falta poco para poder sentir esa experiencia que pues jamás en su vida han sentido. Allá están. Este chiquitín que tenía ahí es el, como ya les había dicho, es la mera mazacuata. Ya el teléfono parece que va a explotar de caliente, pero como el dueño dijo, tú graba hasta que caigamos al agua. Entonces pues, al buen entendedor pocas palabras, pero ahí vamos. Poco a poco llegaremos a los 100,000 suscriptores para que pues YouTube nos pueda pagar. Ajá. Aquí ellos tuvieron un pequeño percance, pero pues, gracias a Dios todo está bien. Ya les vamos a enseñar otros lugares más bonitos. Ahorita pues tengo que estar esperando a mis amigos, ¿sabes? No se me desesperen televidentes, porque pues tengo que esperar, esas fueron las instrucciones. Allá como ustedes pueden observar. Ya casi nos vamos. Ustedes pueden ver, el cielo no nos ha favorecido. Disfrutaron de mi cara.